Industriales piden a la ENE y a la empresa Energía Honduras mayor eficiencia en el servicio ante el impacto que les está ocasionando el incremento a las tarifas. Usted tiene un efecto directo sobre los costos de producción, lo cual al final de cuentas viene y se traduce o se recupera en un precio, ¿verdad? Es uno de los elementos más importantes que generan inflación en los precios porque, pues, como les decía, afecta a los costos. Hay dos temas que son grandes acá y que uno tiene que considerar todo el tiempo y que son la falta de fluido eléctrico, ¿verdad?, o de energía eléctrica, por un lado, y por otro lado, como siempre hemos dicho nosotros desde la industria, la calidad de la energía que se está recibiendo, porque a este tiempo ya hay mucha empresa o mucha industria que tiene equipo muy sofisticado y muy delicado, y entonces son dos temas generalmente los que nos afectan a nosotros, los costos directos obviamente, pero también la calidad del suministro de energía. Partidos de oposición reclaman su pedacito de pastel en las instituciones claves como el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, mandato que el pueblo les dio en las urnas. Por supuesto que es importante y es vital para todos los partidos políticos, ya que se viene un proceso interno fuerte a nivel de todos los partidos políticos y necesitamos una representación de todos los partidos. Yo considero de que en estas reformas electorales se debe de incluir no solamente a los partidos fuertes que tenemos representación, sino que también a los otros partidos como el Partido Anticorrupción, tenemos también el Partido Vamos, tenemos el PINU. Entonces, estos partidos también necesitan representación, tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en el Registro Nacional de las Personas, porque esto va a validar que el proceso sea transparente. Con 3.000 lempiras de sueldo al mes sobreviven los barrenderos que trabajan en los micros de limpieza de la Alcaldía Municipal. ¿Cuánto tiene de ser barrendera? 12 años. ¿12 años? Sí. ¿Y con todo este tiempo ha criado a su familia? Los he graduado con esto. Los he graduado, uno es una jaco informática, la otra es técnico en computación y se han graduado con esto. No, es un trabajo, ¿cómo le era? Todo lo que he alcanzado, todo lo que yo me lo he propuesto lo he alcanzado. Es poco, pero es algo que te ayuda. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.